Bueno, tenemos que decir que encontramos un proyecto inicialmente en cuidados intensivos, un proyecto con una baja ejecución, un proyecto que no tenía cierre financiero ni técnico. Bueno, y a la fecha, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Salud, con la Contraloría, la Procuraduría, en las distintas mesas preventivas y obviamente el equipo técnico de la Gobernación de Risaralda, tenemos cierre financiero, cierre técnico. Hoy ya tenemos cómo decir que el Ministerio de Salud radicó la reprogramación de las vigencias en el Ministerio de Hacienda, tema que estamos haciéndole todo el seguimiento diariamente para que sea una realidad. Y hoy, como lo he venido diciendo los últimos días, el balón está en manos del gobierno nacional para poder reprogramar estas vigencias, para poder reprogramar todo el proceso de vigencias y de presupuesto del hospital y que se sigan girando a medida que va evolucionando la ejecución del proyecto. Hoy contamos con 151 mil millones de pesos en la fiducia del departamento de Risaralda, el cual esperamos en los próximos días poder generar la adición presupuestal necesaria para terminar esta primera etapa ya concertada con el Ministerio de Salud y expectantes para que este segundo semestre lleguen más recursos a esta fiducia y poder sacar procesos licitatorios más grandes y así darle trámite a segunda y tercera etapa del hospital regional. ¿Cómo fue posible que el gobierno nacional retirara o se llevara los recursos que estaban en la fiducia? No, ha habido dos solicitudes formales por parte del gobierno nacional para retirar los recursos. Nosotros hemos trabajado en que no se lleven los recursos. A la fecha el departamento tiene los 151 mil millones de pesos en su fiducia y estamos muy expectantes porque ya con esa viabilidad del proyecto podemos hacer las adiciones presupuestales a esta primera etapa y solicitar que nos envíen más recursos del gobierno nacional para así sacar adelante los procesos licitatorios de segunda y tercera etapa del hospital. Usted hizo un planteamiento aquí de 781 mil millones de pesos aproximadamente. 731 mil millones de pesos exactamente nos da el cierre financiero para completar el hospital regional. Esperamos y estamos expectantes a que en los años y el cronograma que hemos planteado en las mesas preventivas los podamos ejecutar de la mejor manera y generar una realidad para el departamento y para la región. ¿Ha defendido usted a capa y espada la construcción del hospital? ¿La seguirá defendiendo hasta el final de su gobierno? Juan, claro que sí. Yo creo que este proyecto es el proyecto regional más importante que a la fecha se está ejecutando, inclusive por encima de los temas viales que tenemos en esta región. Este es un proyecto para más de 5 millones de personas. Este es un proyecto para que la gente de la región tenga servicios hospitalarios de alta complejidad que hoy no tenemos y que realmente lo que hace es que la gente que requiera estos servicios tenga que ser remitida a otras latitudes del país. Esperamos, como lo dije anteriormente, fortalecimiento de la red pública hospitalaria desde las S de primer nivel hasta el tercer nivel, que es el Hospital Universitario San Jorge. Estamos articulándonos con el Ministerio de Salud para financiar ese Hospital San Jorge, fondearlo a donde más podamos y que pueda tomar el control administrativo de este hospital de alta complejidad. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Se observa cómo se articulan otros proyectos viales, Avenida Los Colibríes, las vías del Samán, alrededor de este hospital. Claro que sí. Recuerden que a través de vías del Samán vamos a solicitar que la siguiente obra para Risaralda sea la intersección Tacurumbí, una intersección cercana a los 50 mil millones de pesos que permitirá el fácil acceso por esa arteria vial al hospital de alta complejidad. Y el alcalde, el doctor Mauricio Salazar, ha expresado públicamente su compromiso por la culminación de primera y segunda etapa de Avenida Los Colibríes, que también desemboca aquí en el complejo hospitalario, lo que permite tener dos vías de fácil acceso con una prospectiva de otra vía que es Tacurumbí, que quedará en el tintero el diseño para poder sacar adelante ya con estas tres vías importantes para el acceso al complejo hospitalario. Tiene que traer servicios públicos. Aquí ya está dentro del componente de las cargas de este plan parcial. Está estipulado entre ese cierre financiero los servicios públicos para el complejo hospitalario. Esto
quiero decirle, no se tenía hace 8 meses, esto no estaba contemplado dentro del proyecto, no estaba cerrado y por eso el proyecto estaba en cuidados intensivos. Hoy ya con esa articulación y con ese cierre financiero y técnico podemos decir que adelantamos un proceso gigante para salvar el hospital de alta complejidad. ¿Cuándo se espera que este hospital regional tenga servicios al público? Esta primera etapa esperamos que en el próximo año pueda entrar en funcionamiento. Estamos haciendo todo lo pertinente y vuelvo y reitero, en el cronograma estamos dentro de los tiempos de ejecución de esta primera etapa. Lastimosamente surge unas modificaciones en las mesas técnicas con otro nivel más, o sea, un piso más para esta primera etapa, lo que nos va a retrasar la ejecución de este año al próximo, pero esperamos que el próximo año esta primera etapa de terapias, servicios administrativos pueda estar en funcionamiento. Se habla de un reconocimiento, gobernador, se habla de un reconocimiento al grupo de parlamentarios o de congresistas del departamento de Risaralda en favor de esta obra. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo ha puesto su granito de arena y yo hoy exhorto a la sociedad civil, a los empresarios y a los gremios a que tomen este proyecto como el proyecto cívico de la región, como el proyecto cívico de Risaralda, como el proyecto cívico de Pereira, y trasciende cualquier color político, cualquier componente que queramos ponerle. Hoy es el proyecto de la región, es el proyecto de la gente, es el proyecto de los empresarios, es el proyecto de los necesitados. Entonces aquí le pido a toda la comunidad ser veedora de la inversión de los recursos, de todos los procesos que se adelantan en este proyecto, y por eso este tipo de reuniones, para que la gente se empape y quiera este proyecto como propio. Señor gobernador, en la tarde hoy a las 2:30 de la tarde va a estar la boxeadora risaraldense, la hija de Guática, la de Santana. ¿Cuál es ese mensaje para ella? No, Jenny, toda la suerte, todas las energías del mundo, bendiciones. Siempre durante su trayecto en la carrera deportiva nos ha dejado en alto y yo sé que esta no va a ser la excepción.